La gran familia Cuauhtémoc, procedente de sus distintas bases en los estados de Puebla, Aguascalientes, Oaxaca e Hidalgo, se reunieron el domingo 25 de junio en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, con el objetivo de buscar la integración familiar y la sana convivencia entre sus socios, directivos y trabajadores. Por ello, el área de responsabilidad social llevó a cabo la carrera atlética del Día del Padre. Los asistentes de todas las edades corrieron por Ciudad Cooperativa hasta llegar a la base de la cooperativa Cuauhtémoc SCL en Monte Alegre, Hidalgo, recorriendo 3 y 5 kilómetros. Esta actividad, donde se promueve además de la integración familiar una vida sana a través del ejercicio, participaron trabajadores con sus familias, unos corrieron, trotaron e incluso recorrieron el trayecto caminando de la mano de sus hijos, empujando la carreola o triciclo. Al llegar a la meta, los participantes recibieron la medalla conmemorativa de este evento, además de un kit de recuperación. Pero la convivencia entre las familias de este núcleo de la cooperativa Cuauhtémoc no terminó aquí, ya que al concluir la carrera, la celebración del Día del Padre siguió al campo de béisbol del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul en la comunidad de Monte Alegre, donde siguieron los juegos, concursos, además de disfrutar el almuerzo que les ofreció la cooperativa. Para concluir con este evento, los integrantes de los consejos de administración y vigilancia premiaron a los 3 primeros lugares de cada categoría. La encargada del área de responsabilidad social, María Jovita Soto Chávez, a nombre del gerente general de la empresa transportista, Ernesto Soto Cuellar, habló sobre el evento, agradeciendo la participación de sus compañeros. Socialmente responsable, pues buscamos apoyar la convivencia entre nuestros trabajadores, porque pues al estar laborando invertimos mucho tiempo que a veces no pasamos con las familias. Esta convocatoria se hizo a nuestras 4 bases, la verdad tuvimos una excelente respuesta. Y bueno, nosotros también tenemos un programa de activación física que llevamos aquí en Hidalgo con la finalidad de que los trabajadores pues se muevan más, practiquen mayor deporte, y pues la idea de esta carrera era eso, fomentar a los compañeros a iniciarse en el ejercicio, y nos dio mucho gusto que hubo varios que se anotaron en caminata, como esa muestra, como ese compromiso de empezar una vida más saludable. En total tuvimos inscritos 300 y al final llegaron a Los Álamos más personas. La carrera se hizo exclusivamente para los trabajadores y sus familias, porque estábamos celebrando justamente el Día del Padre, y bueno, queríamos hacer algo diferente que cumpliera diferentes objetivos, pues entre ellos el de la parte de la salud y la integración familiar. Se cumplió el objetivo. Se cumplió totalmente, y pues estamos más que agradecidos por toda la gente que nos apoyó, los brigadistas, la parte de seguridad en planta, el señor Josafat, la policía municipal aquí en Tula, y sin duda alguna también del club deportivo, y por supuesto de nuestros compañeros dentro de la misma cooperativa, que mostraron mucha disposición y que gracias a ellos pues esto fue un éxito. No, pues agradecerles a todos, como les decía hace rato, pues todos somos parte de la misma familia, de la familia Cuauhtémoc.